País en el que el número de cesáreas asciende hasta el 50% en las clínicas privadas y un 30-35% en centros y hospitales públicos, las mujeres demandan cada vez más partos naturales en los que se respeten sus deseos, sus ritmos y los de sus bebés. Hoy queremos conocer por qué sucede esto y qué beneficios tiene esta opción a través de Mamá Mimada. La palabra parto natural quizá está demasiado usada y mal usada. Cuando se habla de parto natural, simplemente pues mucha gente lo considera cuando es un parto vía vaginal, ¿no? Cuando no es una cesárea, es un parto vaginal, ya se habla de parto natural. Pero realmente el parto natural es mucho más. El parto natural es el parto, sí, el bebé nace por vía vaginal, pero además no se interviene para nada en el proceso. Se sigue la evolución que la propia madre, con sus contracciones, y el propio bebé con sus posiciones marcan. En un parto natural no se pone ningún tipo de anestesia, no se pone ningún fármaco que acelere el proceso, ni se hacen procedimientos como la rotura de bolsa, que sí que puede hacer que el parto vaya más deprisa, pero también puede causar problemas y complicaciones. Por ello, cuando se habla de parto natural, tenemos que hablar desde esa perspectiva integral, ¿no? No solo del bebé que nace por vía vaginal, sino el que nace por vía vaginal, pero de manera respetada y sin que nadie le meta prisa, ni a él ni a su mamá. ¿Qué beneficios tiene un parto natural? Sí, la verdad es que yo creo que no se deberían hablar de beneficios de algo que es lo normal, ¿no? Como pasa en otras cosas. Pero es verdad que hemos llegado a un momento en este entorno y en esta sociedad en los que tenemos que ensalzar y enmarcar algo que es lo natural. El parto natural, pues tiene todo. El parto natural hace que la madre se sienta fuerte, se sienta capaz. Una mujer tras un parto normal se siente mucho más completa y mucho más poderosa que antes de tener a su bebé. Además, el vínculo que se crea con su bebé es mucho más fuerte, porque la oxitocina que segrega la madre durante el parto y en las primeras horas postparto es muy potente y hace que se enamore pues muy fuertemente de su bebé, que se vincule a él y que ese vínculo sea determinante y sea fuerte para toda su vida, que influya en la manera de relacionarse de esa madre y de ese hijo. Si hablamos también del aspecto físico, pues en un parto natural una mujer no ha sufrido ninguna intervención, no ha sufrido ningún corte y por tanto, aunque haya algún desgarro de su vagina o de su periné, esos desgarros se recuperan mucho mejor que los que son consecuencia de un corte, que eso se le llama episiotomía, este procedimiento. La episiotomía debe evitarse porque cuando se evita, esa mujer tiene una recuperación muchísimo más sencilla, tiene una menor pérdida de sangre, por tanto tienen menos anemia y se sienten mucho mejor, por no hablar de lo que una episiotomía supone para la vida sexual de esa mujer. Yo he visto a muchas mujeres con muchos problemas de dolor que lo arrastran durante muchos meses y muchas de ellas no pueden tener relaciones sexuales con penetración de manera satisfactoria, tienen dolor durante mucho, mucho tiempo. Entonces, como veis, el parto natural ya no solo es una cosa física, ¿no?, de la madre, también del bebé, es también emocional y que repercute muchísimo en la relación de la familia. Hoy día parece que conseguir todo esto es muy complicado. Sí. ¿Qué puede hacer Mamá Mimada por esas mamás? Pues Mamá Mimada puede hacer mucho. Sobre todo lo primero es informar.
es informar, porque esa información es lo que les va a hacer tener criterio y tener poder de decisión y saber cómo actuar en cada momento. Nosotras simplemente con nuestra preparación al parto, pues les enseñamos qué pasa en cada proceso para que ellas sepan diferenciar lo que es normal de lo que no es normal y para que ellas sepan llegar al hospital en un proceso de parto activo, en un parto que ya ha comenzado, porque está demostrado que llegar al hospital, es decir, ingresar en fases muy tempranas del parto, tiene peores resultados, hay más porcentaje de cesáreas y partos instrumentales. Por eso, el primer paso, lo que nosotros hacemos es esa información. Mamá Mimada nació con ese propósito de ayudar tanto a las mamás como a las futuras mamás, así como a sus parejas, en el camino de la maternidad y la paternidad, a través de información, sobre todo, con la preparación al parto, diferentes talleres y cursos. Y así, de esta forma, una vez que ellos tienen toda la información, puedan decidir de forma consciente y libre. Y además de todo eso, también les ofrecemos todo tipo de actividades físicas para que ellas estén en buena forma y saludables durante todo el embarazo, y también a las que ya son mamás para que tengan una fácil recuperación y que luego también estén en buena forma y buen mantenimiento, que es algo difícil de conseguir cuando tienes un pequeño en casa y haces malas posturas. Entonces aquí cuidamos mucho esa higiene postural, suelo pélvico a través de hipopresivos. Y bueno, y también hacemos terapia de grupo. Ya solo por el hecho de venir nos apoyamos mucho unas a otras y es muy necesario todo eso. Y otra de las razones fundamentales de ser y existir Mamá Mimada es la asistencia a la dilatación y al parto domiciliario. Y bueno, es algo que nos apasiona y nos motiva muchísimo, a pesar de que somos madres y es muy difícil, la verdad, estar 24 horas de guardia localizada. Pero en mi caso, como yo ya tuve la suerte de que mi hija pudiera nacer en casa y disfrutar de eso gracias a Silvia y Ágata, pues me veo como en la obligación de tener que ofrecérselo a todas las mamás que así también lo deseen. Entonces es un esfuerzo que al final merece la pena, más que de sobra. ¿Y qué tal fue la experiencia de tener el bebé en casa? Pues maravilloso, la verdad que el dolor es que no es dolor. Bueno, a ver, es dolor, pero quiero decir, no tiene nada que ver con las otras historias que te cuentan a lo mejor de un parto en el hospital en el que no ha sido tan respetado. Y yo qué sé, es que no hay palabras para explicar. Era mi sueño y pudo ser, entonces es algo que me gustaría de verdad que todas las mujeres que así lo quisieran lo pudieran tener igual que yo lo tuve, porque todas nos lo merecemos y así lo deseamos, claro. Decir que, bueno, que vosotras sois profesionales, sois matronas, sí. Entonces también existe, quizá fruto del desconocimiento, existe a lo mejor como cierto miedo a que pueda ocurrir algo si no se hace como siempre, ¿no? Sí, bueno, eso es fruto de, pues eso, la medicalización a la que ya estamos expuestos, en la que nos tomamos un paracetamol por cualquier cosa, no queremos sentir nada. Luego también me hacen mucho la pregunta de, ¿pero diste a luz en casa con epidural? Está muy poco entendido el hecho de que la epidural pone en riesgo muchas cosas, ¿no? Porque es como, la gente puede pensar que es como una pastilla que te tomas sin más, pero no. La epidural tiene muchas consecuencias, de ralentizar el parto, de hacer que ese bebé nazca más dormido, con lo cual la lactancia sea más complicada. Y todo eso, lógicamente en casa, sería impensable. Para eso somos profesionales, como bien has dicho, porque una matrona lo que sabemos distinguir es la normalidad de cuando algo se sale de esa normalidad, de cuando deja de ser normalidad y entra a ser patológico. Entonces, eso es lo mismo que hace una matrona en el hospital. La matrona se encarga de la mamá hasta que nace el bebé, o en el caso que haya una complicación que requiera asistencia ginecológica, pues se deriva al médico, que es lo que haríamos nosotras en casa. Si vemos que la cosa no fluye como debería, que por otra parte en casa es más difícil que eso suceda, porque todas las hormonas hacen que normalmente el final sea un final satisfactorio. Sin embargo, en el hospital, con la cascada de intervenciones, pues lógicamente se acaba teniendo que intervenir más. Entonces, en caso de que haga falta, se derivaría, y eso es algo que se ve, que no pones en riesgo
nada, y menos aquí que estamos cerquita del hospital. Entonces, podemos decir que cualquier persona, si lo desea, puede tener un parto. Cualquier persona con un embarazo saludable, sin antecedentes de riesgo que puedan suponer un peligro, sí. O sea, cualquier persona sana, sí, con un embarazo sano. Bueno, la verdad es que esta vez iba un poco asustada por la experiencia de mi anterior parto, pero bueno, pues me estuve preparando, estuve haciendo técnicas de relajación, las cosas que me enseñó Silvia, y la verdad es que este pues mucho mejor. Fui con muy dilatada al hospital y parí enseguida. Un parto natural es un parto no intervenido, o intervenido lo menos posible, de forma médica, pues sí, un parto sin epidural, un parto que te dejen moverte según tu cuerpo te lo va pidiendo, pues que te hagan un pinzamiento tardío de cordón, que no te hagan episiotomía, que si te monitorizan te monitoricen con un monitor inalámbrico, que no te hagan tactos o que te hagan los menos posibles, y que respeten sobre todo las cosas que tú pidas, tus demandas, pues las cosas que no quieres que te hagan, que las respeten. Que tengan en cuenta, si has hecho un plan de parto, que lo tengan en cuenta. ¿Y todo eso es un poco difícil o de la mano de mami mada es un poco más sencillo? Pues mamá mimada a mí me ha ayudado un poco a empoderarme en mi parto, a conocer cosas que antes no sabía, pues yo qué sé, a conocer los problemas que puede llevar una epidural, o las contraindicaciones que puede tener, a aprender a manejar una dilatación, a escuchar a mi cuerpo para poder ayudar al bebé a nacer. Me ha dado también herramientas a la hora de cuando llegas al hospital, saber qué es lo que pueden y no pueden hacer, o hasta dónde tú tienes capacidad de decisión en el parto. Bueno, Ana, cuéntanos qué te llevó en este segundo embarazo a hacerlo de forma totalmente distinta. Pues yo quería un parto totalmente diferente al que tuve la primera vez. Yo con el primero, pues claro, quería un parto como te lo idealizan todos los partos, que va a ser rápido, que pues tú tienes más o menos un ideal de cómo lo quieres, sale totalmente diferente, sale todo lo que no quieres. Sale un parto instrumental, fue difícil. Entonces se queda un sabor de boca un poco amargo. Y teníamos claro que para el segundo queríamos estar en casa, de una manera tranquila, totalmente natural, y fue, vamos, la mejor experiencia que hemos tenido en la vida, la mejor, porque tenemos al otro chiquitín que le queríamos que estuviera en casa, porque nunca se ha separado de nosotros, queríamos que fuera la bienvenida del niño lo más respetado posible, y efectivamente fue así. Con las matronas que me han mimado como, vamos, una maravilla, ni el niño ni yo sufrimos en ningún momento, y la verdad es que muy bien. Yo empecé con molestias, solamente con molestias, a las 12:30 de la noche. Carmen, la matrona, la avisé un poquito antes porque estaba con contracciones y tal, la avisé simplemente para que lo supiera y vino a casa. Entonces ella me fue controlando a cada momento las contracciones, que eran a cada minuto, todo el rato, pero eran molestas. De ahí a que ya pasaron un poquito con más dolor, es que no te puedo decir exactamente el tiempo, es que fue todo tan rápido, pero sí que estuve, bueno, yo me preparé en el salón mi pelota de pilates, mi colchoneta, y apoyada sobre la pelota con calor, con las toallas húmedas, calentitas, con masaje, lo estuve sobrellevando. Luego también en la tele me puse un poquito de un himno nacimiento, se llama, o nacimiento en calma, que me relajó muchísimo. Es un taller que hacen aquí también.
llegó Silvia, luego después, poquito después, y no sé cuánto tiempo estuvimos ahí en el salón, pero yo ya le dije, digo, Silvia, digo, yo ya estoy de parto, y me dice, pues la cara que tienes y cómo estás, no, no estás de parto. Digo, ay, ahí todavía lo que me queda. Nada, me dijo de ir a la bañera, como veía que el calor húmedo me iba bien. Fuimos a la bañera, pero para la ducha, 5 contracciones. 5 contracciones, las 2 primeras normales como todas las demás, y en la tercera me dijo que me diera la vuelta, me pusieron un cojín, me doy la vuelta, 3 contracciones, cada una un poquito más intensa, y ya la siguiente ya era empujar. Y le dije a Silvia, digo, Silvia, yo no sé, pero a mí el cuerpo me está pidiendo empujar. Empujé, precioso, porque no me dolió, el niño salió con la bolsa, que le llaman parto velado, siempre he escuchado un parto velado y he dicho, jo, me gustaría que yo poder tener uno así, y he tenido una gran suerte porque lo he podido tener. No, al no pinchar la bolsa, pues claro, salió y muy bien. Se rompió la bolsa cuando sacó la cabecita y luego ya noté cómo giraba el cuerpo al salir. Y ya está, fue precioso esperar, ¿verdad?, el niño conmigo ya en brazos, y ya pues a esperar a que saliera la placenta y todo seguir su ritmo, y muy bien. Tenemos públicos diferentes. En general, nuestro público es la mujer, pero sobre todo las familias. Pueden venir niñas y mamás con niñas para el tema de menstruación, ya las adolescentes para tema de anticonceptivos y tema menstrual sobre todo, y pues muchas embarazadas, muchas, sobre todo muchas embarazadas. También hay consulta preconcepcional, para quedarse embarazada o simplemente por información o por problemas para ello, y pues sobre todo familias que ya están en gestación y vienen pues a actividades diversas, a preparación al parto, a consulta, a un montón de cosas. Y también tenemos público de mujeres más mayores, sobre todo por el tema del suelo pélvico, incluso mujeres jóvenes pero que han tenido bebés o que quieren cuidar su suelo pélvico. A ver, preguntar de todo. Nos preguntan sobre todo por la consulta de matrona, por la preparación al parto, porque también trabajamos con bastantes compañías de seguros, y bueno, pues nos preguntan la cobertura y todo eso. Y luego sobre las actividades físicas, porque por ejemplo un complemento de nuestra preparación al parto es la matrogimnasia, que la imparte también una matrona, es la parte activa de la preparación al parto teórica. Y luego pues tenemos yoga, tenemos pilates, tenemos danza oriental, que es muy chula. Tenemos también un montón de actividades con bebés, como inglés, como yoga también, como matrogimnasia con bebés, vienen las mamás con sus mochilas. Y otra pregunta también que atiendo bastante es consultar de porteo. Aparte de nuestros talleres que tenemos sobre todo tema embarazo y niños y tal, pues es verdad que el porteo es una parte muy importante de mamá mimada. Tenemos también una actividad que no se hace en el centro, es la única que no realizamos en el centro, que se trata de piscina para embarazadas con el método IPAP, que es un método especializado que lo imparte una matrona y que se hace en piscina. También tenemos asesoramiento en la lactancia. Nuestras matronas asesoran tanto antes del parto como después, si ahí surge algún problema, cualquier duda, en consulta. Y también consultas a domicilio es algo que nos solicitan bastante por el tema sobre todo de que cuando una mujer está recién dada a luz, pues no le apetece mucho salir o está agobiada con el niño o no se encuentra muy bien, entonces que una matrona vaya a verte a tu domicilio pues es una parte muy importante. Aquí todas, aparte de profesionales, somos mamás y sabemos lo que es, entonces intentamos dar a las mujeres sobre todo
por mi parte, todo aquello que a mí me hubiera gustado tener en un principio. Entonces intentamos compartir toda esa información para que tengan una maternidad pues lo mejor posible dentro de las posibilidades. Chicas, ¿cómo bien, estáis? Bien, Ile, hola. ¿Puedo pasar? Claro que sí. ¿Y Lucía bien? Lucía bien. Venga, aquí vamos, vamos a ver. Venga, contadme. ¿Qué tal? ¿Cómo vas con la cicatriz? ¿Tienes alguna molestia? Estoy mejor de los puntos. ¿Sí? Desde que me revisaste la última vez, la verdad que mejoró bastante. Y yo creo que ya con el tiempo ya ha terminado de... Vale. Estoy mejor de pie. ¿Y para hidratarte y eso, estás trabajando un poquito la cicatriz? Me estoy dando con el aceite. Vale, me dijiste fenomenal. Aceite de almendra. Sí, y la verdad que muy bien. ¿Te ha ido bien? ¿No? No me tira tanto. Ay, genial, sí, genial. Sí. O sea, ya has notado el cambio. Sí, vale. Ya puedo estar de pie mucho más. Vale, sí, vale, sí. Fenomenal. Mejor. ¿Y del sangrado y eso? ¿Qué tal? Del sangrado, pues te iba a comentar, sí, porque esta mañana me he levantado sangrando un poquito. Ya me dejó de sangrar. Uh-huh. Ahora como una semana que no me sangra. Uh-huh. Y yo ya he vuelto a sangrar. O sea, que hemos acabado la cuarentena y sí. Parece ser que ha venido la regla por primera vez. Pues, ser la primera regla. Es que no estoy segura, como a mí me dolían bastante. Ajá. Y no me ha dolido nada, solamente he sangrado. Vale. ¿Qué puede ser eso? Es que eso es una regla. Ya como hemos pasado los 40 días y todo sangrado que viene después, pues sí, la verdad es que qué sí. Pronto. Es algo que no tiene por qué pasar, porque es verdad que dando el pecho no tiene por qué venirte la regla, pero sí. Te ha venido. Y eso no cambia nada. Realmente no va a cambiar tu lactancia, ella no va a tener ningún rechazo ni nada. Es algo completamente normal. Sí. El hecho de que no te moleste ahora, pues también es bastante típico después de los partos. O sea, que muchas mujeres refieren eso, que después de los partos ya no tienen dolor. Ah, porque no estaba segura de si era eso o quizá otro poquito de sangrado. No, como ya se va fuera de la cuarentena, ya es regla. Mira, ya está pidiendo. Ya está demandando. Sí, espera que me quito esto. ¿Y con la lactancia cómo vas? A ver. Pues bien, bueno, me molesta cuando se coge, me duele, no sé por qué, si es que a lo mejor no me la pongo. Vamos a ver. Bien a la niña, ¿puede ser? Yo a chiquitina. No sé. ¿Te molesta? Uh-huh. Sí, te molesta. Engancharse, ¿sabes? Sí. Tú sabes que no tiene que molestar, que dar el pecho no duele nunca, entonces siempre podemos mejorar algo de la postura, que es algo así. Uh-huh. ¿No la notas un poquito separada de tu cuerpo? Prueba a pegártela un poquito más del culete y a llevarle eso, es un poquito hacia allá para que la nariz y el mentón notas mejor. Mejor. Te molesta menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Sí? Además ella yo creo que ha hecho algo con la boca, está un poquito mejor. Se ha adaptado mejor, ¿verdad? La ha colocado sí, mejor. Sí, sí, sí. Vale, fenomenal. Sí, mejor. Fenomenal. ¿Y hace muchas tomas, Lucía? Pues bastante, sí. Bastante. Sí, sobre todo por la noche. Por la noche. Por la noche sí, se despierta bastante todavía. Sí. Vale, sí, vale. Sus 5 o 6 tomas sí se sigue despertando bastante. Vale, vale. Sí. Bueno, es bastante habitual. Sabes que para ellos es importante mamar tanto de día como de noche. Uh-huh. Y además las tomas nocturnas son muy importantes porque hacen que tu producción se mantenga y aumente bastante. Se segrega mucha prolactina por la noche, que es la hormona que hace que se produzca leche. O sea que las tomas nocturnas, aunque nos cuesten a los adultos... Un poquito, pero son buenas. Para los bebés son imprescindibles. O sea que es normal que se le despierte tanto, que quiera tomar. ¿Tan a menudo por la noche? Sí. La lactancia sabes que es a demanda. A demanda. Y eso quiere decir que cuando el bebé te solicite, tanto de día como de noche. Te quería preguntar eso por las cacas. Porque lleva, pues hoy sería el cuarto día que no ha hecho caca y no sé, uh-huh. Y tira muchos pedos y no sé sí. Si quiere hacer, pero no llega a hacer. Cuando hace la caca, ¿cómo es? ¿Es blandita? No es durita, ¿verdad? No, no ni es son dura. Bolitas ni nada. No son bolitas. No. Vale. No, es más bien plasta, sí. Sí, es más bien. Pastosa. Es pastosa, vale. Con un poquito de como agüita también sale. Vale. Esa es una caca normal en un bebé. Los bebés a partir del mes de vida ya no hacen la caca diario. Aunque sea una niña de pecho, no hace caca diario. Además, la leche materna deja muy poco residuo y no tienen por qué hacer caca todos los días. O sea, que no te preocupes. Sí que es verdad que a partir del mes hay algunos bebés que tienen una cosita que se llama, bueno, casi todos, les ocurre una cosa que se llama disquecia,
que es que ya no es una cosa automática el comer y hacer caca, sino que ellos tienen que empezar a abrir su ano de manera voluntaria. Y hay bebés que eso les cuesta y tardan un poquito más en aprenderlo. Muchas mamás interpretan que eso es un estreñimiento y que su bebé está mal por eso, pero realmente es algo fisiológico, es algo muy, muy típico en un bebé a partir del mes, como es Lucía. Sobre todo, a ver, para mantenerme físicamente en el embarazo, yo mi intención era tener un parto natural y quería estar fuerte y preparada para tanto a nivel físico como psicológico. Entonces me han ayudado. ¿Cómo te ayudan? A ver, pues físicamente te preparan, sobre todo con sus clases. Tú tienes varias opciones, hay varias clases para mantenerte activa y estar en forma. Y aparte el suelo pélvico también se trabajan partes importantes que facilitan el parto y el posparto. Y entonces, mentalmente. Y mentalmente sobre todo, porque claro, sí, esa fortaleza que hace falta para estar preparada a la hora de dar a luz, y no solamente eso, sino para saber la importancia de pues, por ejemplo, al nacimiento, el piel con piel, ciertas cosas que a lo mejor no eres consciente hasta que pues una matrona, una buena matrona no te la hace ver. Y sobre todo también supongo que será súper importante una vez que ya tienes a Lucía en casa, hay un montón de dudas y poder tener aquí a, en ese caso, a Silvia, ¿no? Ha sido súper importante porque hay dudas mil, dudas para mí como mujer recién parida, pues acerca de la episiotomía o acerca de sangrado, si es normal, no es normal. Pues mil dudas conmigo y con la niña sobre todo. Con la niña ha habido mucha duda desde que se le cae el cordón, si es normal, si la primera caca está bien, si es normal, no sé, si es normal que duerma poco, si es normal que están para cualquier duda, que surgen muchas. Las visitas posparto son una parte muy, muy importante de mamá mimada. Las visitas posparto a domicilio son la base, de hecho, los cimientos de Mamá Mimada, porque cuando Mamá Mimada surgió, Mamá Mimada era solo yo y yo me dedicaba a ir a casas de mujeres recién paridas a apoyarlas y atenderlas desde el domicilio, que es donde se ve todo, donde puedes captar cualquier problema, cualquier dificultad, puedes atenderlas en su entorno, en su espacio, y eso te da mucha información sobre sus apoyos, la higiene del hogar, muchas cosas. Entonces empezamos así en 2012. Y empezaba así porque me di cuenta de que las mujeres en el posparto estaban muy solas, muy desatendidas. En el embarazo se las ve muchísimas veces y sin embargo en el posparto se las veía una vez. Y vi que había un campo ahí que había que cubrir, una necesidad muy, muy grande. Y aunque Mamá Mimada ha crecido y hemos atendido el embarazo, atendemos el parto, atendemos muchas más esferas, el posparto sigue siendo, pues eso es lo que te digo, un pilar, ¿no? Porque para mí es muy importante esa atención y llegar a las casas y atender a las mujeres en un momento tan delicado como es el posparto inmediato, ¿no? Esas primeras semanas después del parto. Nos vemos, Lucía, el próximo día, ¿vale? Nos vemos por allí por el centro. Y ya sabes, cualquier cosa me das un toque, ya sabes dónde, o me escribes o lo que tú quieras. ¿Vale? Muy bien, guapo. Muchísimas gracias. Nada. Pues venid. Venga, aquí estamos. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Tu caso, Rosalía, ¿qué ha vivido la cesárea y este parto natural? Cuéntanos un poco las diferencias. La diferencia entre la cesárea y el parto en todo. Pues eso, desde que el bebé no decide ni siquiera el momento de nacer, porque mi cesárea además fue programada, fue selectiva y yo fui sin estar de parto, sin tener una sola contracción. Es como si no vives el proceso, directamente vas a que te saquen al bebé. Es que, entonces sí, es bastante traumático, yo lo pasé bastante mal con mi primer hijo. Y bueno, sin embargo ahora nada que ver. Además, al poder estar en casa, yo he sentido todas las contracciones, la dilatación tranquila, el saber que el bebé venía, el prepararme para que el bebé viniera y sentirlo de manera natural ha sido muy bonito. La sensación de parir ha sido estupenda.